El Fondo de Adaptación reveló detalles de los diseños a ejecutarse para las 6 obras que se plantean iniciar en el segundo semestre del 2014 en Gramalote. 130 arquitectos de Colombia concursan con sus proyectos con el fin de materializarlos. Estamos dando inicio al juzgamiento del concurso que hemos adelantado con la Sociedad Colombiana de Arquitectos para el diseño de 6 equipamientos del nuevo Gramalote, que serían la escuela, el polideportivo, la casa de la cultura, la casa del campesino, la casa del adulto mayor. Adicionalmente se programaron unas visitas al sitio donde se va a construir. Los arquitectos también tienen la capacidad con su equipo de trabajo de estar mirando las condicionantes físicas para optimizar los proyectos que de aquí resulten. Para el Fondo de Adaptación y el Gobierno Nacional sigue siendo importante que la mano de obra se genere en norte de Santander como una alternativa de empleo y solución a la crisis actual. Ya muy importante los resultados de este concurso, se presentaron 120 proponentes, o sea, personas de todo el país, arquitectos de todo el país, pero de destacar que el 30%, casi 40 de estos proyectos son de arquitectos de norte de Santander, y se está haciendo ya los diseños de ingeniería de lo que es vías, redes, pavimentos, loteos, para iniciar obras de urbanismo, obras en el segundo semestre. O sea, vamos bien dentro de los tiempos establecidos para comenzar construcción en firme de obras de urbanismo arriba en el segundo semestre y próximamente las vías de acceso y la conducción de agua. Esta semana los jurados escogerán los proyectos ganadores. En la presentación sigue siendo prioridad del medio ambiente y la conservación de las zonas verdes que hacen parte del terreno del nuevo Gramalote.